Hola, estamos desde Caleidoscopio Artístico y Natural, gracias a doña Jessica Lagner, que nos recibe hoy en un espacio especial para producir Palabra de Mujer. Palabra de Mujer, Televisión con Sentido, con Canal UCR. El día de hoy vamos a hablar sobre la agenda de los medios de comunicación y la doble moral de sus audiencias. Para eso hemos invitado a dos voces autorizadas para que reflexionen sobre este tema específicamente el día de hoy. Tenemos a don Miguel Casafont, intelectual de las Bellas Artes y profesional de la comunicación por el prestigioso Instituto Pratt. Bienvenido, don Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? También tenemos a doña Iris Zamora Zumbado, periodista, columnista, comunicadora, de esas que se preocupan por la sociedad sistemáticamente. Además, premio Pío Víquez. Un gusto tenerla con nosotros, doña Iris. Igual, el gusto es mío. Y recordar aquí a varios ex compañeros de Canal 13. Pues aquí... Bueno, siempre... y a Ana, que anda por ahí en la móvil. Doña Ana Lucía Farron, una de las productoras más importantes que tiene nuestro país, no hay duda. Sí. Hoy vamos a reflexionar sobre algo que es muy importante, que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cuál es para ustedes el estado de la situación que tenemos del periodismo nacional? Escuchemos a Miguel. Sí, bueno, es bastante difícil. Yo no sé si de verdad existiría un periodismo nacional, porque lo que estamos viendo últimamente es lo que llama Vargas Llosa un circo o una... ¿Cómo se llama? La sociedad del espectáculo, correcto. Lo que tenemos son nada más noticias banales. Yo a veces pienso que, sin ofender a la gente, pero a veces pienso como las medusas, ¿verdad? Que las medusas han vivido millones de años sin cerebro y a veces parece que eso es lo mismo que son las personas que escriben las noticias, ¿verdad? Que no tienen cabeza. Donde lo más importante es que una paloma tuvo crías, donde una persona la amarran a la tapa de un carro y se estrella, donde todo es la inmediatez, todo es la tontera, todo es lo banal, lo cursi, donde, sí, como decimos, ¿verdad? Una cultura del espectáculo, donde no hay un periodismo serio, donde no hay una reflexión, donde no se educa a las personas, donde constantemente vemos faltas de ortografía básicas, faltas de gramática. Entonces, para mí es una situación bastante, bastante compleja y que me asusta mucho, de verdad. Honestamente, a mí me asusta mucho porque, digo yo, la gente joven que lee estas cosas, compré el periódico, lo que lee son puros chismes y noticias de farándula barata, ¿verdad? Entonces eso a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Porque ¿dónde está la labor del comunicador? Dice, ¿dónde está, digamos, las personas que formamos nosotros dentro de la universidad? Digo yo, que las formamos, que pasan 5 años en un aula, que escriben una tesis, que hacen una investigación y salen a la calle y salen con estas cosas, ¿verdad? Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Hay periodismo serio y todo, pero lo que consume la gran masa es esto, ¿verdad? Una cultura del espectáculo, como yo, hecho por las medusas, ¿verdad? Gente sin cerebro. En ocasiones, tal vez, doña Iris, como lo señala ahora don Miguel, ponemos todos los pellizcos sistemáticamente a los comunicadores, a los periodistas. Recordemos que los medios de comunicación, más que medios de comunicación, también son empresas, tienen líneas editoriales. Yo quisiera sobre todo pensar ahora en el apetito de las audiencias, porque don Miguel pone algo en la mesa muy importante. ¿No existe también una doble culpa acá de quienes están en este caso poniendo una gran cantidad de manitas felices como ese gran clic economizador que hace que los medios dictaminen que tienen que publicar eso? Yo creo que, bueno, Miguel ha mostrado una realidad. Yo creo que hay una banalización del periodismo, lamentablemente, y pareciera que periodistas que en el pasado, y no muy lejano, eran muy buenos investigadores, muy buenos periodistas, buenos cronistas, de pronto, no sé, quién les dio la orden o si fue por iniciativa personal, empezaron a banalizar, sí, noticias que deberían tener profundidad. A ver, hay una agenda que no la dicta la población, la dictan los medios o la dictan los propietarios de los medios. Ahora no sé cómo funciona. Antes los propietarios estaban ahí, pero influían bastante poco en la línea informativa y la línea editorial de los medios. ¿A usted le ha pasado alguna vez que el dueño de la empresa le quiera tirar línea? A ver, digamos que ya yo había dejado una del grupo Monumental cuando me dijeron, entre las cosas que me pidieron para permanecer en Monumental, cuando lo compró el grupo Repetel, era que no podía volver a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,
que ya el programa no iba a ser un programa de opinión, solo de quejas, de denuncias, y bueno, esa fue la decisión mía. Tal vez era la manera de decirme que me fuera. ¿Lo dijeron así, tajantemente? Sí, así me lo dijeron, y lo tengo escrito en un correo electrónico, porque primero me lo dijeron verbalmente, y pedí un tiempo para pensar la oferta, y la mandé por escrito, y tengo por escrito las mismas, además de que me dictaban una línea editorial de una periodista a la que respeto por su carrera profesional, pero con la que no coincido en su línea editorial. Informe de Reporteros Sin Fronteras, somos el número 6 en libertad de expresión. Don Miguel, le dijeron que no puede hablar la señora. ¿Ah? Sí, bueno, sí, sí. Pero yo creo que tal vez lo digo aquí porque ahora estoy en un medio de comunicación. Ha pasado tiempo también, sí. Y ha reposado. No, y además, ya estoy en un medio de comunicación. Yo puedo decir que el tiempo que estuve en Monumental, antes de esa fecha, nunca nadie siquiera me insinuó toque estos temas, no toque los o traiga estos invitados. Pero dejemos el tema ahí más personal para decir que sí creo que el periodismo está en crisis. Yo no sé si es un problema de las escuelas que están formando a los periodistas, si es un problema de la dirección de los medios de comunicación, o es que hay una línea de los que venden la publicidad de los medios que los obligan a banalizar las noticias. Creo que hay demasiado entretenimiento en la parrilla de sí. Los medios de comunicación como para que las noticias también sean entretenimiento. A mí me pasó hace unos años, yo tenía una columna en un periódico de gran venta en este país, ¿verdad? Que queda en Tibás, no voy a decir nombres, y yo tuve una columna durante 7 años que hablaba de gastronomía, de protocolo en la mesa, que daba consejos del hogar, y se reestructuró con un grupo español que vino, y a mí me dijeron en las palabras, no lo tengo por escrito, pero dijeron, como lo suyo no da aplausos, usted se va del periódico, porque ahora queremos lo que da aplauso, no lo que informa y lo que educa. ¿Qué es lo que da aplauso? ¿El suceso y la farándula? Exacto, el show, así me dijeron, así dijeron los españoles, lo tuyo no da aplausos, vas para afuera. Ahora, voy a poner en la mesa algo muy interesante, porque ustedes están diciendo que en un momento determinado la sociedad tiene esa doble moral y empieza también a indignarse. ¿Por qué es tan efímera esa indignación? Porque a la gente no le gusta ese tipo de periodismo y lo señala, lo dice en redes, pero ¿por qué dura tan poco? Yo siento que hay un señalamiento sobre los medios de comunicación sistemáticamente que se han diluido de algún modo en la importancia que tienen las redes sociales también, y es a partir de ahí que esa indignación es efímera, sobre todo la sociedad civil como tal, el movimiento. Es que yo creo que estamos en una cultura de la inmediatez, es una cosa espantosa, ¿verdad? Es una cosa de la inmediatez. Antes, por ejemplo, había que esperarse una carta, había que esperarse 15 días para ver una fotografía. Ahora son segundos, ¿verdad? Entonces llegamos a una cultura de inmediatez, que yo sé para dónde vamos, donde inclusive uno hace una crítica, ¿verdad? O sea, es una protesta, pero dura 25 minutos, ¿verdad? Es una cultura de la inmediatez, ¿verdad? Entonces yo no sé si hace bastantes años de esto, cuando yo dejé de escribir la columna, se busca ese aplauso, ¿verdad? Que es como una sed del aplauso, una sed de ver cómo llamó la atención, ¿verdad? Y cómo escándalos, ¿verdad? O este gran, digamos, el caso de los famosos Panama Papers, ¿verdad? Que aquí fueron confeti. Yo les llamo los confeti papers, pues una cosita que se hizo así, se diluyó. Y ahí en el mundo sigue la gente, ¿verdad? Se siguen renunciando a las personas y suicidándose. En Costa Rica no y aquí, pasó nada. Aquí no pasó nada. Aquí fue confeti, ¿verdad? Tiraron así. Fue como un confeti que tiraron. No pasó nada. ¿Y por qué fue? Por el abordaje que tuvo. Porque los medios no replicaron. No replicaron. O sea, digamos, a ver, pongamos en dos momentos determinados. La detención de don Miguel Ángel Rodríguez versus Panama Papers. A don Miguel Ángel Rodríguez se le acusa, finalmente creo que eran como $340,000. En los Panama Papers hay cualquier cantidad de información que eventualmente podría ser evasión. Voy a ponerlo más fácil. Un allanamiento después de los Panama Papers. 4,200 millones de colones es lo que están diciendo el Ministerio Público y la Fiscalía de Delitos Económicos que podría haberse escamoteado al erario público. ¿Y cuántos medios replicaron eso?
¿Es un problema del periodista o es un problema de los medios? Yo no quiero defender a los colegas. Vamos a dejarlo ahí. Pero ahí es un problema que tendríamos que pensar, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Estamos con Miguel Casafond y con doña Iris Zamora reflexionando sobre el papel de los medios de comunicación y la doble moral de sus audiencias. Les invito a que nos sigan acompañando en Palabra de Mujer. Estamos desde Caleidoscopio, gracias a doña Jessica Lagner, un espacio para la arte, el arte y la cultura. El día de hoy tenemos a don Miguel y a doña Iris. Tema caliente, Panama Papers. A la luz de lo que significan el Panama Papers, yo creo que hay algo muy importante que decir y creo que lo trato de resumir muy rápidamente para los que recién se incorporan al programa Palabra de Mujer. Doña Iris dice que si la publicación que se hizo en un momento determinado, en el caso de Semanario Universidad, lo hubiese hecho cualquier otro medio, no pasa nada tampoco. Y esto por falta de respaldo en el caso de una investigación sistemática. Yo quisiera no solamente dejarlo ahí, sino tener un punto de partida en el caso específico de cuál es entonces la agenda de las salas de redacción en este momento. Habría que írselos a preguntar a ellos, pero ¿no le parece que todo es entretenimiento, 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 sea eso muertos, sucesos o tal, y tal vez hoy en la historia? Yo creo que se ha optimizado mucho las audiencias, entonces hay un público específico para cada producto. Los medios de comunicación producen buenas noticias, lo que pasa es que creo que también las audiencias están ponderando muchísimo más otras noticias en detrimento de otras. Los periodistas reconocidos que hacen investigación la han seguido haciendo, pero creo que los aplausos de repente están acumulando esa gran cantidad de likes en los medios sociales. Don Miguel, ¿usted identifica algunas buenas prácticas en estos tiempos? ¿Tiene algún periodista que podríamos decir, este es un referente para retomar el camino? En ese momento sería muy difícil, pero volviendo a lo que dice aquí nuestra amiga, el entretenimiento, pero son noticias de un entretenimiento barato. Es que sigo yo, no se entiende el entretenimiento como hay en otros medios, en otros países, donde la sección que se llama entertainment, ¿verdad?, tiene que ver con la cultura, ¿verdad?, con lo que están haciendo las personas, con lo que hace la gente, digamos, en el teatro, lo que hace la gente, digamos, a nivel, digamos, de la cultura gastronómica, lo que hacen las personas que están educando, ¿verdad? No es el entretenimiento, ¿verdad?, como tal, ¿verdad? Que digo yo, si fuera que nos dan entretenimiento de cultura, ¿verdad?, de lo que se hace en música, lo que se hace en literatura, lo que se hace en poesía, sería maravilloso, pero lo que nos dan es ese entretenimiento barato, ¿verdad?, tonto, soez, donde también se están quitando los valores de las personas, donde ahora los valores de las personas es vender esa idea de la belleza instantánea, ¿verdad?, vender esa cosa de que si no tengo tal cosa, si no tengo tal cirugía, si no tengo tal cosa, no estoy bien. Y eso los medios lo están propiciando. Y a mí eso me asusta mucho. ¿La segmentación afectó el periodismo? Sí. Quizá. Yo pienso que es... es evidente que hay una crisis. Cada vez se compran menos periódicos. Cada vez los periódicos en Costa Rica son más delgaditos. Cada vez hay menos publicidad. De pronto entró el mundo digital y empezó a competir. Y ahí sí, en el mundo digital, todo es entretenimiento. Aunque haya por ahí algún blog medianamente serio, nadie lo lee. Entonces, de repente los medios, al darse cuenta de que los había sobrepasado la realidad, quisieron copiar a las redes sociales en vez de profundizar en algunos temas. Yo no creo que es que la gente tenga doble moral, el público. El público consume lo que los medios le dan, no tiene otra posibilidad. Entonces, es que el público quiere ver sangre, entonces por eso les damos 14 minutos de sucesos empezando las noticias. Habría que ver si es cierto, eso es lo que quiere ver la gente. Probablemente despierten el morbo de todos nosotros, de saber que una mujer fue 20 kilómetros en una tapa sosteniendo, agarrándose, porque el marido la subió ahí, ¿verdad? Es muy probable que todos vayamos a ver esa noticia. Pero si no nos la dan y nos dan, por ejemplo, una información que yo reconozco aquí, un trabajo excelente que están haciendo en la edición de la mañana de Canal 7, estos días en Telenoticias, sobre el tema de los medicamentos, he visto, sí. Que me parece extraordinario y ojalá ahí sí se guindaran otros medios de comunicación para tratar de profundizar en ese tema,
es muy probable que nosotros seamos atraídos como público por esa información. Pero si nos recetan mujeres en la tapa de un carro, de ahí vamos a ver Vea qué curioso el análisis que hace doña Iris, porque doña Iris nos dice que no existe doble moral y que las audiencias en realidad no tienen la culpa de que les produzcan eso. Pero hay una interpretación ahí entonces también de que esas audiencias podrían ser manejables. Las audiencias también son brillantes e inteligentes a la hora de elegir y escoger. Y usted nos acaba de haber puesto un muy buen ejemplo en el caso de la investigación que hace Yesenia Alvarado, sobre el caso de los medicamentos en las farmacias. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos aportar nosotros desde el otro lado? Creo que hay un esfuerzo que se puede hacer. ¿Cuál es la vía? Porque es fácil culpar a los medios de comunicación, a los periodistas en su rol, pero nosotros también tenemos que dar nuestro aporte. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que en primer lugar habría que pensar que en las aulas universitarias hay que volver a rescatar el tema de la ética. Y no puede ser un cursito ahí de un semestre o de un cuatrimestre. Debería ser un eje que transverse todo el resto de las materias. La ética es fundamental. Si los periodistas supiéramos la responsabilidad que tenemos con nuestras audiencias, de cómo estamos contribuyendo a construir una opinión pública, es muy probable que las cosas que estamos viendo como noticias, porque hay programas de opinión muy buenos en la televisión, en la radio, hay columnas muy buenas, pero estamos hablando de los noticiarios. Los noticiarios han perdido esa ética, esa obligación que tienen los noticiarios de informar hechos de manera lo más neutral, imparcial, balanceadas. Pero aquí cuando usted escucha, pone una emisora de radio, y las noticias son editorializadas desde el primer párrafo, uno dice que falta de respeto para las audiencias. Después la gente cree que eso es una noticia. El momento último de la vida, que es la muerte, muchas veces aparece sofocado por una portada en el caso de los sucesos y es una violencia ante los derechos humanos, ante la intimidad de la persona, ante el duelo de la familia. Ahora usted hablaba de 14 minutos, ha llegado a sobrepasar ese tiempo, de 23, 24 minutos. Don Miguel ahora hacía el aporte no solamente del caso de los sucesos, sino también de la farándula. Si eso está íntimamente ligado a las escuelas de comunicación, deberíamos de tratar de cambiar el paradigma también desde el aporte digital. Hoy creo que los blogs son muy importantes y creo que también las redes sociales crean voces autorizadas que opinan sobre temas y empiezan a ligar y a ligar y a ligar y a creer en ese, digamos, en ese aporte crítico. ¿Cuáles son, digamos, las voces autorizadas que en los últimos años han llevado un muy buen manejo ético en el caso del periodismo? Pongo un ejemplo como para arrancar. Siempre he considerado que la labor que realiza Ani Pérez desde Radio Universidad de Costa Rica ha sido importante, pero también desde Canal UCR se hacen cosas muy valiosas. Uh-huh. Don Miguel, no sé si ha identificado algunas buenas prácticas, por ejemplo, en redes, que creo que es muy valioso retomar. Mira, honestamente, en este momento no se me viene a la cabeza... Un periodista referente. Doña Pilar estuvo hace algún tiempo y creo que mucha gente la extraña, pero no sé, ahora mencionaban el caso de la periodista Alvarado de Canal UCR, perdón, de Canal 7. No sé si Laura habrán, Martínez de Canal Laura, 13. Laura Martínez. Es una periodista que incluso la revista RTN Noticias tiene un formato completamente diferente. Sí. Es absolutamente diferente. Son entrevistas y debates a profundidad. Algo que en este país cuesta mucho ver. Complejo producir también, en el caso del Sistema Nacional de Radio y Televisión, con tan pocos recursos. Es correcto. Sí. Bueno. El problema también, yo quiero recalcar que el problema tiene que ver también con, digamos, en mi parte, que son las artes, con lo del gusto también. Porque si a la gente se le dan cosas bonitas y cosas interesantes, si se educa a la persona, si se le enseña de una manera, digamos, creativa, por medio del periodismo, la gente le gusta mucho las cosas bonitas, le gusta saber cosas buenas, ¿verdad? Pero si lo que te dan todo el tiempo son, ¿verdad?, la violencia, los toros de Zapote con el hombre sin el ojo, los accidentes, las masacres, la gente entonces se acostumbra a eso. Y para mí es, de verdad, a mí me asusta mucho que a la hora de almuerzo uno va a cualquier restaurante y es como un circo romano. La gente está almorzando viendo los sucesos.
¿verdad? Y ya la gente no le da miedo ni le da asco ver sangre, ¿verdad? Sino sí. que la gente está tomándose la sopa viendo una persona sin cabeza, tomándose la sopa viendo la balacera, ¿verdad? Ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Como sociedad, a que perdimos a la noción de lo que es hermoso, que perdimos la noción de lo que nos educa, de lo que nos puede construir una mejor persona. Entonces, digamos, en el lado mío, la parte de las artes, yo veo eso, ¿verdad? Porque noticias de artes no hay, noticias de cultura como tal no hay. De vez en cuando sacan alguna cosa, pero es mínima, ¿verdad? Es mínima. Entonces, material de relleno. Es material de relleno. Hoy estamos casualmente desde un espacio que promueve la cultura y hemos reflexionado profundamente en un programa sobre los medios de comunicación con doña Iris Zamora y con don Miguel alrededor de cómo los medios de comunicación hacen noticia y cómo las salas de redacción en los últimos tiempos vociferan indignaciones y piden aplausos. Este es un programa producido por Canal UCR, Televisión con Sentido. Mi nombre es Marlon Mora y es un placer acompañarles en Palabra de Mujer. Volvemos. Gracias a Jessica Lagner, el día de hoy estamos en Caleidoscopio. No se pierdan la oportunidad de estar acá en un momento. Desde Palabra de Mujer, hoy con doña Iris y con don Miguel, estamos un poquito en el cierre. ¿Cómo las artes extrañan muchísimo que los medios de comunicación generen espacios? ¿Cómo los medios de comunicación también, no solamente desde sus líneas editoriales, han logrado un punto de partida muy diferente al que se supone que fue el origen? El día de hoy hemos reflexionado profundamente sobre lo que significa eso. ¿Cuál debería de ser el camino de esa ética noticiosa en el caso de las artes y en el caso de la noticia dura de investigación? Brevemente sería en las artes, sería investigar un poquito más, ¿verdad? Dar a conocer todo lo que se hace. Este es un país tremendamente creativo. Yo me sorprendo la cantidad de cosas que pasan en este país a nivel de las artes, ¿verdad? La cantidad de personas que hacen música, la cantidad de personas que pintan, que construyen cosas, que hacen cosas del corazón, ¿verdad? Por Costa Rica. Y esas personas están ignoradas. ¿Por qué? Porque no tienen el silicón, no tienen la noticia banal, porque no son de esa farándula, ¿verdad? Entonces, tal vez por ver los ojos a lo que de verdad se hace en Costa Rica, lo que de verdad es cultura en este país. Y la gente, si le damos eso en los medios, la gente es contenta con eso. Hay que ver que cuando hacen pequeños festivales o pequeñas cosas en San José, todo mundo va a esas cosas, ¿verdad? La gente está sedienta de cosas bonitas y sedienta de que le cuenten qué se hace a nivel de cultura. Bueno, yo creo que le corresponde a los medios de comunicación que tienen noticiarios asumir la responsabilidad de lo que están haciendo y de lo que están creando. Este país está viviendo una indignación que gracias a las redes sociales se decanta ahí. No nos pasó lo de España, ni lo de Chile, ni el movimiento Ocupa en Nueva York. Este país, a través de las redes sociales, externa su enojo, pero hay una crisis institucional muy seria. Tenemos una democracia bastante frágil, un régimen de partidos políticos desacreditado y medios de comunicación que podrían estar poniendo el ojo en esos temas trascendentales y fundamentales para la vida de esta sociedad, prefieren hablarnos de cualquier otra cosa menos de los temas importantes. Tienen que revisar su agenda. Tienen que entender la responsabilidad que hay desde los medios de comunicación en la construcción de esta sociedad, en la construcción de los valores que queremos rescatar, en crear nuevos paradigmas, dejar de pensar que lo que funcionaba ayer, como funciona, pueda seguir funcionando hoy. No, estamos en una época de absolutos cambios. Y si los medios de comunicación no asumen el cambio como un reto de responsabilidad ética, yo no sé cuál es el futuro de esta sociedad. Terminaremos siendo gobernados por líderes de las redes sociales que a veces, con todo respeto, algunos creo que andan en otra cosa menos que en actos de responsabilidad social. El día de hoy, en Palabra de Mujer, don Miguel Casafón y doña Iris Zamora han hablado sobre los medios de comunicación. Han sido ácidos, duros y críticos, pero sobre todo respetuosos de que los medios de comunicación en un momento determinado también pueden hacer su brazo más fuerte y comunicar mejor. Identifican buenas prácticas como las encontramos en Canal 13, en Canal UCR, en diferentes medios de comunicación que producen y hacen radio.
en medios de comunicación que poco a poco hacen su esfuerzo desde el proyecto digital. El buen periodismo existe y seguirá existiendo. Lo que tenemos es que hacer esa mirada crítica para que esos espacios se potencien. Hoy les trajimos una reflexión importante desde Palabra de Mujer. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por ser parte hoy de ese punto de vista que queríamos llevarle a nuestra gente, a nuestros hombres y mujeres que nos acompañan siempre en Palabra de Mujer. Gracias. Muchas gracias.